mi gente bonita de YouTube, aquí estamos con una serie nueva, Pasión de Gorriones, y aquí tenemos a Manolo, que está entrenando con el caballo del hermano, porque quiere hacer carrera y competición. Os voy a presentar un poquito, aquí tenemos a Manolo y a Rayo, que es el caballo del hermano. Al hermano no le gusta mucho montar, lo que pasa es que el caballo lo heredó. Y es suyo porque se lo dieron los padres, pero vamos. La suya es esta que está aquí durmiendo. Y que se ha meado. Ah, comiendo heno, ¿no? Pues os presento, esta es la yegua de Manolo, Pancha. Pancha. ¿Cómo estás, Pancha, hija? ¿Está dormido ahí un poquillo? Uy, la ¿Cómo cámara un estamos, tío? poquito. Vamos a entrenar un poco porque ya te digo que Manolillo, él quiere ser jinete de competición. Ahora os voy enseñando a toda la familia, pero voy a poner primero a Manolo a que entrene a la pancha. ¿Dónde está Manolo? La cámara me lleva donde quiere Dios. Ah, sí, venga, va. Móntate. Móntate en la pancha. Ahí los voy a dejar, practicando el circuito de los barriles. Para que consigan, porque mira. Pancha tiene bastante agilidad. Está bien del todo porque él ha ido entrenado con ellos. Y son suyos de siempre. Y quiere ir a las competiciones con los dos. Lo que pasa que, claro, quiere entrenar a los dos. Aunque el Rayo. A ver, os voy a enseñar. Rayo, hay un problema con él. Que es agresivo. Entonces le cuesta más. Pero ahí también está entrenándolo. Porque cuando Pancha se quede embarazada, porque queremos tener potrillo, pues Pancha no puede ir a las competiciones, entonces habrá que ir con las competiciones con Rayo. Entonces, aunque está el pobretico Rayo reverde, como lo digamos, pues hay que entrenarlo y ir con él a las competiciones. Luego tenemos aquí, vámonos donde está Pedro. Pedro, ¿dónde estás? Pedrito, el hermano mayor. No, pues véame si te está meando. Tú también, lo tengo que decir yo, me mea. O sea, te pone a comer antes que mea, pues te va a acabar. ¿Cómo que no puede ir al baño? Ya te digo yo que sí puede. A ver, baño. Ah, que está roto, coño. Vamos a reemplazarlo, porque si no, no te da tiempo a llegar. ¡Ea! Ese bate lo voy a tener que cambiar porque se rompe más que qué. O sea, te estaban meando, pero como está roto, en vez de arreglarlo, prefieres mearte encima. Este es el hermano mayor que se llama Pedro. Tenemos a Manolo, el hermano menor, y a Pedro, el hermano mayor. No tiene nada que ver uno con el otro. A ver. De lo que es que va meándose. Él es muy guapo, ¿eh? Él es el bellozón de la casa, miradlo. Papazote, papazote. Mientras mea. Ahora, ¿qué te pasa ahora? ¿Incómodo por la suciedad? Claro, se ha roto el bate y no lo limpiáis. Limpiar a la charquina. Pedro, el hermano mayor, él quiere ser. Él es muy pijo. Él quiere ser de estos que hacen estas. Vinillos, vaya. De toda la vida. Él va a ser. No le gusta la vida del campo. Es más, no le gusta cultivar ni nada. Eso es un problema. Porque, claro, para hacer nectar necesita las uvas. Y si no cultiva la uva, ¿qué pasa? Que él se pone este shaikui. Vamos a ver, que por cierto, tenemos por aquí. Él es. Os lo presento, Pedro. Es una joyita. Es materialista, es no aprensivo, irascible, egocéntrico. Vamos. Tiene el corazón retorcido. O sea, ya podéis ver todo lo que tiene aquí. Es infértil. Es una eminencia del néctar. Fue bebé feliz porque la madre y el padre lo cuidaron muy bien. Insensible, no quiere tener hijos, no sé, de los pedocitos que se ha podido encontrar. O sea, no tiene nada que ver con el hermano. El hermano, vamos a verlo. Manolo, otro bellezo. Es totalmente distinto al hermano. Es ranchero, es romántico, es alegre, es bueno, es fan de los caballos. El anfitrión perfecto, o sea, es valiente, es todo lo contrario que el hermano. ¿Qué pasa? Que Pedro y Manolo se llevan muy mal porque. Ay, Pedrito, hijo, qué mala vida tienes. ¿Qué tienes por aquí? A ver, ahora os cuento. Esposas,
Las viñas. ¿Están para coger ya? Sí. Hay que hacer nesta. Así que vente a recoger cosecha uva. Porque si no cosecha, a ver cómo haces el vinillo. El nesta, vamos a decir nesta. Me voy a tener que acordar de decir 20.000 veces nesta. No es el vinillo, Julia. Venga. Pedrillo. Mira, no sé quién es más guapo. Ay, ay, qué papasote, por Dios. Ya está tenso. Ya está tenso porque... No, no, pero cosecharlos todos. Cosechar todo. Eso. Ese pone tenso. Porque es que, mira, ¿ves? No le gusta la jardinería. Pero claro, necesita la uva para poder hacer. En cada uva que coge se pone tenso. Madre mía. Ay, nuestro Pedro. Bueno, pues Pedrillo eso. Él se pelea mucho con el hermano porque, ¿qué pasa? El hermano quiere ser jinete. Y él se pelea con el hermano porque le dice que él tenía que recoger las uvas a él porque él es de campo, es un cazurro. Según él, según Pedro Manolo, es un cazurro que no vale para ser jinete porque no tiene cuerpo para eso. Que los jinetes tienen que ser como él, como el cuerpazo que tiene él. Que tiene que tener buen cuerpo porque si no vas lo mal caballo. Pero pues ahí se pelean. Porque Manolillo quiere ser jinete. Manolillo ve cómo entrena a sus caballos y se lleva muy bien. Mira, no, es un papasote. Manolillo va a conseguir ser jinete. Él lo va a hacer, va a conseguir sus medallas, sus campeonatos y todo lo que te quiera. Manolillo, otra cosa que tengo que contar de Manolillo, que es que Manolillo, vamos a la sección de amor para que lo veáis ustedes. Manolillo, mira, aquí tenéis el harén de Manolillo. Manolillo se la lleva de calle a todo. Manolo, ¿por qué te has quedado ahí parado? ¿Qué te pasa? ¿Estás sabes que te estoy hablando, no? Manolillo se la lleva de calle a todo. ¿Qué pasa? Que él... le gustan mucho las mujeres, pero no a ninguna en concreto, le gustan todas. Le da igual la edad, le da igual si están casadas, si no están casadas. Él es muy romántico, él quiere amar a todas las mujeres. Le da igual, no discrimina, guapa, bonita, fea, me acuerdo, no le importa. Él no es racista en ningún sentido. ¿Qué pasa? Que ahí vamos a tener problemillas porque ella, si quiere más con él, él no quiere tener novia ninguna. Si surge el amor de su vida, pues lo tendrá. Pero él lo que quiere es tema que te quema, arrimamiento y besusqueos. Luego voy a seguir presentando a la familia. Tenemos al padre de Manuel y de Pedrillo. Ella, un señor. Raúl se llama. Y ellos pues están viendo de su casa últimos días y no se meten las cosas de su hijo, la verdad. Si se pelean los dos, son cosas de ellos. Ya los tuvieron, los criaron y que hagan lo que quieran. Y la madre, estos dos, mira. Es que si quieren, yo no tengo que hacer nada. Ellos solo están todo el día así. Todo el día. Salud bien también. Os presento a la madre, a Gata Gorriones. Se llama Pasión de Gorriones la serie porque es la familia Gorrión, obviamente. Y porque Manolo tiene mucha pasión para todo el mundo. Y ellos, pues, ellos con eso no voy a jugar mucho. Voy a jugar con el hijo, con los dos hijos. ¿Ha recogido ya las uvas? ¿Ha recogido toda la uva? 99. Pues nada, ¿qué hace que no está haciendo vino? ¿Cómo está? Que tiene un poco de sueño. Si te lleva todo el día durmiendo, hijo. Venga. Elaborar nesta. Vamos pues ya. Aquí le voy recogiendo yo. No tiene el hermano, creo que era. Que había recogido un boñigón. Aquí está. ¿No? Estiércol de caballo normal. Vamos a dárselo al hermano. Y estiércol de caballo calidad excelente. Al hermano. Porque él tiene que hacer sus cultivos. Venga a hacer ahí tu nesta. ¿No quieres hacer vinillo de los buenos? Perfecto. Muy bien. Pues Pedrillo eso se va a tener que hacer vino porque él es muy pijo. Él es, él tiene un busque, una clase social, que el hermano no tiene, tú sabes. Entonces esa es la pelea que tienen, porque este, es Pedro, le llama al Manolillo, que es un patito, que mira qué pinta que lleva, cómo puede ser hermano de él, cómo pretende con esas pintas de jinete. ¡Uy! Unas peleas malas, pero cosa fina lo que tienen eso. ¿A qué significa que le pasa a este? Y estaba aquí, la planta, le he mandado a fertilizar. Fertilizar con el estiércol y tiene manchas verdes en la cara. ¿Qué le pasa? Espérate, que yo no estoy entendiendo nada.
No, 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 por sufrir una picadura de araña. Ay, ¿cuánto te ha picado una araña? Cuando estaba recogiendo las uvas, ¿no? ¡Ay! Podía haber He comprado tirado la luz. medicina. Ah, aquí, 6 botes. Tomar medicina, a ver si se le quita. ¿Eh? ¿Se te quita? ¿Cómo que el responsable de la medicina? Sí, también. No entiendo. Si es que la pica un bicho. Échate a dormir, hijo, que estás un poco chirulo. Este es tu cuarto. A ver si se te quita la medicina, la enfermedad esa, porque la medicina no se te ha quitado. Tendrá que ser un antídoto a lo mejor de lo de Salvadora. ¿Qué hace? ¿Te estás meando? Dime, hijo. Porque hay que decirlo todo, ¿eh? Echa un meo y después te dan una duchita cantando. Pero mea primero, ¿eh? No te meas en la ducha, que eso es de cochino. Yibsy, Cecilia. Padish. Bueno, está higiene baja. ¿Cómo está aquí el caballo? Y el caballo está sucio, sucio, cochambroso. A veces se pilla el pelaje. Ya creció otra vez la hierba esta. Esto lo tengo yo que cosechar para darle aquí lleno. Ah, que tiene los estos vacíos. Joder. Hijos, que coméis más que qué. Venga, 3 horas duchándote. Te vaya el caballo. Vete al caballo. Vete al caballo. Vamos, Manolo. ¡Qué boñigón! Eso bueno, va buena, atrapa acá. Coge el boñigón. Coge. Guárdate el boñigón, que esto te vale a ti, pavona. La joda del hermano. Un limpioncico de caballo. Estaba tu cochambroso perdido. ¿Ves? Ya está limpio. Energía buena, todo está bueno. Ay, mira que siente amor por Manoli. Oye, no te pongas reverde, demonio. Yo te tengo que domar yo, pero bien domado. Animar a entrenar. Ve, entrena, hijo. Mientras yo te pongo comida aquí. Que está todo vacío. Que te va a rellenar aquí. Ponga reverde, ¿eh? Te he dicho que vaya en trenes. ¿Qué le pasa al viejo? Viejo. Ah, que está comido algo congelado. Pues haberlo calentado más en el microondas. ¿Qué? Las cosas. Mira las yeguitas. Ay, pancha. Higiene baja. ¿Tú también estás cochambrosa? Para que te doy limpio. Te cepillas pelaje. Yo te cepillo, yo te cepillo. A ver. Esto está limpio. Y esto ligeramente sucio. Ahora te lo limpio. No, te voy a tener que llenar el comedero, venga. Pero Pancha, no te pongas reverde, te tengo que cepillar. Cepillar, que estás cochina. Venga. Oye, yo no te he mandado a ti que entrenes. A ti te lo pasas tú por tu forrillo, ¿no? Ah, que está cansado ahora de golpe. Y cuando te he mandado, estás bien. Ay, aquí cada uno hace lo que da la gana. Con el rayo nos vamos a llevar ahí, porque como él es muy reverde el rayo. Un hermano. Ay, hermano, hablando de todo. Ay, Pedris. No te me mueras, ¿eh? Sobrevive, que no sé por qué te ha puesto verde, hijo. Yo, estaba yo hablando del hermano, yo no sé quién y algo te ha picado. A ver si podemos limpiar el lecho contigo ahí en medio. ¿Puedo? Todas las patas, a ver si le clavas el chismece. Venga, Manolis, que ya estás cansado, te vas a echar una siestecita, ya mañana otro día será. Ah, no, espérate, hay que segar aquí la hierba, que nos viene bien para los caballillos. Porque esta hierba. Ah, que por cierto, hablando de todo, la hierba esta da un montón de cosas. Cada vez que la cosecha, vamos, te sale una cebolla. Vamos, eso parece. Mira, un tomate me salió también. Esta flor no, esta flor me la dieron. Una cebolla también me salió. Estiércol de. El caballo normal, claro. Sale ahí de todo. Un melocotón me acaba de salir, imagínate. Dale, come con la mano. Mira, te voy a dar. No, ¿por qué? No le puedo dar el melocotón. ¿Qué estás contando, la pobre? Uy, uy, le quito el comedero sin querer. Eso sí. Vete a dormir, anda. Mañana será otro día. Está todo el mundo sopa, ¿no? La madre está en pie.
¿Qué te pasa, hija? Te haces pis, ¿no? Aquí todo el mundo se lleva todo el día meando, sí. Y estás cochina, ¿eh? Báñate. ¿Cómo era que te llamaba? Ágata, 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 hija. Mea si te das una wichi. Esta casa es muy chiquitita para vosotros. Y luego te das ahí una ducha. Cuidado, yo no sé qué es lo que yo debo de tener en el juego. Que se pone esa ropa. Con las chonas se ponía. Y con esta también se pone. No, o sea, como quitarlo. Si alguien sepa, que me lo deje en comentario. ¿Qué te pasa? Uy, uy, uy. Ay, Pedro. ¿Qué te has levantado? Meándote, pero ve al baño, hijo. Hacer casquita de pánico. ¿Y por qué tienes pánico? ¿Y ahora qué? Por reflexionar de la vida, hijo. ¿Qué eres? ¿Más dramático? ¿Qué quieres con tu hermano? Chalas con Manolo. ¿Ah? ¿Cómo que ha visto a su madre? ¡Ay, mamá! ¡Tápate! ¿Qué te dice? ¡Uy! ¿La está ganando de bonita de ver a la madre? Con náuseas por violación de privacidad. O sea, ¿has visto a tu madre y te ha dado ganas de vomitar? Que estás en los guiris. Que no vas a comer primero. Que vengas para acá. Hombre, tu madre ya es anciana, pero no te pases tampoco. Mamá, sal de la ducha que me meo. Sal, sal, mamá. Sal. Mira qué papazote es verde, pero. Pero Pedro, ¿qué te está pasando? Mira qué cara tiene. Y con esos manchurrones se nos va a morir. En el primer capítulo. Te das con las cosas, sí. Tú eres muy gorrimilgoso. Sí. Muy fino él es. Muy guapo, muy fino. Todo lo que tiene de guapo lo tiene de fino. Pues vive en el campo, ¿no es él? Cámbiate, hijo. Vete a comer. ¿Qué va a hacer? Unirse a cocinar. Oh, mira qué bien, que va a ayudarle al padre. ¿Y la mamá? Está esperando a que el padre cocine. Vamos todos para allá, que el papá está cocinando algo. ¿Dónde está el padre? Ha cocinado ya algo, pero no lo dejes en el suelo, hombre. ¿Qué habrá cocinado? A ver. ¿Esto qué? Llantena a la parrilla. Muy bien, vamos a comer todo. Llama a comer. ¡Vamos, niño! Pero si tú te estás meando. ¡Pimeo, hijo! A todo el mundo a comer, pero tú no comas. Tú pimeas primero que te memeas. Tú comes ahora. Tú comes después, pero pimea primero. Pues me estoy preocupando por Pedro. Pedro, hijo, qué mala cara tiene. Mira, mira, mira. ¡Pedro! Ay, Pedro, estamos malitos. Pedro ha superado el envenenamiento. Pedro ha podido superar el envenenamiento y se encuentra mucho mejor. Ay, Pedro, hijo, ya te veía yo teniendo aquí a Servadora. Vamos a hacer vinillo. Ya me veía yo en Servadora yendo a. Que por cierto, ha hecho un vino de la otra vez, ¿no? Mediocre, ah, no estabas tú muy allá. Venga, haces vinillo, que es lo que tú quieres hacer. A ver la aspiración esta, que es lo que pone. Alcanzar nivel 5 de habilidad de liberación de Nesta. ¿Qué habilidad tienes tú de liberación de Nesta? El 1. No te va a salir todavía el vino. Bueno, ya te lo estoy diciendo. A ver la aspiración esta. Producir 50 botellas de Nesta de calidad excelente. No ha hecho ninguna excelente todavía. Tan salió todo. Ganar 100 simoleones vendiendo Nesta. Joder. Pues no. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué quiere vomitar ahora? ¿No que te había curado, hijo? La madre. Mamá, que estoy haciendo honesta. No te metas en mis cosas. Déjame, que estoy yo haciendo cosas. Mírala, ella que viene a cotillear. Mamá, que mira. Ver elaboración de Nesta. Mírala, ella que me va a ver a mí. ¡O ayuda! Ayuda, no cotillees. Ya tengo el nivel 2. Hay que poner aquí, porque él tiene aquí guardar las botellillas que ha ido haciendo la botellita. Esta tiene 3. ¿Tres? ¿O 4? No estoy segura. 4 tengo. 4 de 13 caben ahí. Esta la vamos a guardar. Colocar. Se puede poner aquí, ¿no?
Colocar todas las otras de... Tinsolera, compañía. Hay que pagar. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué hacéis? Estáis tú muy cachondo, ¿no? Para vuestra edad. A cosecha la uva, que tiene un montón, ¿no? ¿Dónde van a caber tantas? Cosechalas todas. ¿No se pueden fertilizar? Sí, fertilizar. Y luego fertiliza. Fertiliza y para que te salgan buena buena las uvas. Esta no nos hace falta. Fertilizar todo lo que se pueda. Hay que usar la mierda del caballo para algo. Que salgan las uvas buena buena buena. Ahí lo dejo. Y luego te pones a hacer más nesta. Ahí. Uy, la cola está llena. Pues nada, ya te mandaré más cosas. ¿Qué hace Manolis? Mamá, tú guarda la comida que se queda. Se pone mala. ¿Qué te dice? Habla. Me tomo la medicina, el frenador. Que estoy malito. Ahora te voy a montar. Voy a entrenar el rayo, que hay que ir a las competiciones. Date de rollo, caballo del demonio. Venga, no se arrepiente. Yo te digo que vamos a montar, o vamos a montar. Venga, pues vamos a dejar a Manolo aquí entrenando con Rayo, que ya está tenso. Porque es que subirse Manolo en el y ya no quiere tener. A ver cómo está el hermano. Está tenso también, como el caballo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Reflexiona sobre la vida. ¿Eh? ¿Cómo se reflexiona por la vida? Dúchate, sabroso. Ha centrado de pronto, ¿no? Cochino, pero centrado. Ha hecho la bolletita. Pero bueno, un poco de intimidad a tu hijo, que se está bañando. Me quedo. Pero Braulio, ¿no era Braulio? Braulio, hijo, que está tu hijo bañándose. Pero mira, yo es que flipo con la peña. Luego, él vio a la madre bañándose y le dio ganas de vomitar. Pero luego viene el padre, se mete en la ducha y ahí sigue, míralo. ¿Qué le está pasando? ¿Él quiere hablar con alguien? Ah, mira, ni la ha extrañado que estaba el padre ahí. Ahora sí, te asustas, ¿no? Mirando para allá, si tu padre está allí. ¡Ay, los huevos viejos de mi padre! No. Esto no es de Dios. Claro, le han dado náusea de ver al padre. ¡Oh! ¡Huevos viejos y arrugados! Otra vez ha roto algo, pero bueno, ¿esta casa qué le pasa? No me complico la vida. ¡Venga! Uy, ¿esa quién es? ¿Juventud? ¿Y por qué toca esa puerta? Si esta no es la puerta principal. ¿Quién es esta? Paca Agua, no sé qué. A ver, ¿será alguna de las novias de Manolo? No hay ninguna pasca. Esta no es novia de Manolo. Hasta aquí. ¡Ay, que se nos va! ¡Paca Jauluna! Pero si la conozco. Ah, que mira que la conoce. La conoce Manolo, por eso ha venido, pero no tiene tema con ella. Uy, ¿qué pasa? ¿Un enjambre de abeja? Se abalanza sobre Ágata, por eso ha saltado. Vives en el campo. Ágata, vives en el campo. Esto es lo que hay. Ah, está picado. Se siente. Si no te gusta, te va a vivir a la ciudad. ¿Ves que se conocía? No sé de qué. Y quiere contarme todo el bolsillo de los caballos, ¿no? Oye, mira. ¿Pero es un hombre o una mujer? ¿Tiene voz de hombre? ¿Es un hombre o una mujer? Ah, por eso no me sale interacciones románticas contigo. Recea choque de cadera. Eres un machote con el pelo así muy afinado. Bueno, yo no te juzgo, pero no me va contigo. Uy, hace un frío. Perdóname que me haya confundido y pensara que eras una mujer, ¿eh? Te voy a preguntar por el centro. Te estás meando, ¿no? Porque escucho yo ahí la mea caer.
Pues mira, porque quiero yo ir a apuntarme. No te quedes aquí de las meadas, aquí hay caballo. No te quedes. No. Sí, me quiero ir a apuntar. Lo que pasa es que, claro, la yegua se me va a quedar preñada. Lo estoy viendo venir. Y no voy a participar con ella. Pero vamos, a ver si se deja el caballo, porque hay un hijo de esta tan puro. Hermano. ¿Qué haces aquí los tres? ¿Que lo puedo dejar solo? ¿Te estás meando otra vez? ¿El bate roto? No, lo está roto. Vimea. ¿A eso llama vino? Tú es vino. A un vinillo, venga. Más neta. Venga, que tienes que hacer muchas botellas. Y a ver si te sale alguna buena. Esta que ha salido, mediocre. ¿No? Vamos a esperar a ti. ¿Estás coqueto? ¿Pero que es un hombre? ¿Y a ti no te gustan los hombres? ¿Qué pasa? Tienes ya diversión, ¿no? Pero mira que eres mala gente, ¿eh? Habla, mira. Tienes que portarte mejor. No, no seas tan reverte, hombre. Te voy a rascar con Jibiris. ¿Estás limpia tú? Está bien, ¿no? Tú también. Te voy a susurrar al oídillo. Anda, rayo, no seas tonto. Tiene ahí una yegua. A ver si le puedo decir que se animara a cruzarse. Está ahí, pancha, que está muy buena. ¡Horra! Es una yegua preciosa. Mira qué testica más bonita tiene. Anda, tonto. Que tú y yo vamos a ganar muchos premios. Tú déjame preñar a Yewi. La pancha. ¿Y qué hará esta aquí? ¿Sí? ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¿Se habrá quedado preñada la pancha? ¡Ay, mira qué pronto las da, ¿ves? Muy rebelde, pero a la pancha la has metido colmillo en cuanto has podido. Pues... Manolo está muy boqueteo. Le va a decir a su hermano, aunque se pelea mucho con él. ¿Dónde está tu hermano? Hablando de todo. ¿Dónde está? No sé qué estás haciendo. ¿Y por qué estás en el cuarto de tu hermano? Tampoco lo sé. ¡Hermano, vamos a ir a salir! Llama, llámalo. Está coqueto. Manoli está coqueto. Y es que Pedro es el hermano mayor, así que... Le va a decir. Habla de medio. ¡No tengas miedo, hermano! Te voy a preguntar por tu vida amorosa. Mira, que yo estoy cachondo como una mona. ¿Quieres que vayamos ahí? ¡Vamos ahí, al barecillo del pueblo! ¡Vamos ahí, motivo de la tristeza, porque tú estás triste, porque no tienes novia, ¿verdad? Estás triste, hermano, hermano mayor, hijo. Venga, vamos a ir a buscar una churra. No te veas, no. Aflin Wadida. Quitas palabras por el día, hermano. Porque es que tú no puedes. Que tú no puedes. Te estás metiendo con toda la del pueblo. A mí me gusta hacer bichillo nada más. A mí eso es lo que me gusta. Igual el hermano lo ha dicho. No, venga, vámonos. Hermano, vamos a intentar ligar. Pues ya hemos llegado aquí. Los dos hermanitos. A ver si liga. Vamos a pedir una copichuela a los dos. Pedir bebida. Pedir bebida para grupo. Un vinito de la hacienda Bonhao. Venga. Vamos para allá. A ver si se anima. No hay ninguna churri. Mira, ahí va llegando un amorcito de Manolo. ¡Candy! Está aquí tú. Candy creo que viene enfadada, ¿eh? ¿Qué pasa, socio? Di que sí. Eso es lo que te hacía falta. Una copichuela. Jim Wibsy. Presentación copia. Suli. Ay, le va a lanzar un beso a la Candy. Delante de sus cosas. Delante de sus otras amantes. Le va a lanzar. Ay. Espérate que no te haya visto. ¿No te ha visto otra? Ay, no te ha visto. Ay, Candy, si es que yo tengo amor para todas. ¿Cómo te ha ido el día, chata? Estás tú muy buena horra, ¿eh? ¿Qué te he dicho? ¿Y tú? ¡Hola! ¡Marisa! Usa la frase del goteo. Marisa, hija. ¡Qué guapa y qué atractiva te veo!
Mira el otro. Lleva todo lo que puede llevar puesto en el cuerpo, lo lleva puesto él. ¡Oh! ¡Shunigua! No sé, me lo perdí. No sé lo que está pasando, pero alguien la ha puesto el cuerno o alguien ha hecho el secreto a ella. Estás pidiendo para emborracharte, ¿no? ¿Este qué está haciendo? Otra vez, ella lleva todo el día reflexionando con la vida. ¿Y a ti te gusta alguna o no? Esta creo que le va a gustar. A ver, preséntate, además. No, presentación ranchera. Preséntate con esta. En plena crisis de la madurez, Pedro ha decidido que le gusta la coctelería. ¿Qué te va a gustar la coctelería? ¿A ti te gusta hacer vinillo? ¿De qué están hablando? De muchas cosas. Tú a tus cosas. Mira esta. ¿Esta me ha gustado a mí para ti? Mira, a ver, conócela. Ya de Rosa. Rosa. Di que sí, salúdala. Su. ¿Por qué te vas allá? Preguntas por la comunidad. ¿Qué pasa, chata? Agobiarse por el tiempo perdido, oh, yo. Es que es más dramático, ¿eh? ¿Celoso? No, tú no eres celoso. Pregúntale, ¿estás soltera, Rosa? Rosa era, ¿no? Rosa. Ah, ¿estás soltera? Rosa, estás muy guapa, ¿no? Te voy a echar una frase de ricoteo. A mí me gustan mucho hacer nestas. No sé qué es lo que te gusta a ti, como le va a gustar de espionaje. Pues mira, a mí me gusta mucho, yo creo que tú y yo nos pegábamos. Nos pegábamos, yo soy un pibón y tú otro pibón. Tú que más tú quieras. Fíjate, fíjate. ¿Qué le pasa? La Rosa cómo está, ¿eh? Intenta ligártela. Uy, pero ¿por qué le haces eso? A ver, Manolillo, a ti también te ha gustado ella. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Cómo te va la vida? ¿No te gusta? ¿No te ha gustado mi hermano? Pero yo estoy dispuesto a darte todo el amor de mi vida. Yo soy un papazote, que tú no lo creas. Yo voy a ser el jinete más grande que te ha conocido en tu vida. Mira, te acabo de dejar loca. ¡Loca! Aquí hay amor de verdad. ¿A ti qué te interesa? ¿Los hombres, las mujeres o qué te interesa? Uy, ¿este? ¿Por qué no mira con esa cara? ¿Esto es Lauren? Sí, mira, la que se tiene que enfadar conmigo es y está bailando, no se entera de nada. Se me ofrece una rosa. Rosa, te voy a dar una rosa. Una rosa para otra. Mira. ¡Oh, ya la tengo en el botis! Mira. ¡Oh! Hemos elogiado el aspecto. Rosa, qué bella te ves. Te voy a entrecar más. Te voy a dar ahí mi número de teléfono para que tú me llames cuando a ti te guste, tengas tu gana de... Yo te arrimo cebolleta claramente, Rosa. Ahí te lo paso el número. Apúntate mi WhatsApp. 675 22 23 24. Ahí lo tienes. Apúntate. No he visto apuntar nada, ¿eh? Sí. Está apuntando porque claramente le pide los huesos del Manolis. Y esta, mira, ni se pone celosa ni nada. Va a andar con las dos a la vez. Expresar admiración. ¡Ay, Candy! Candy era, ¿no? Sí. Candy, es que... Te voy a coger de la mano. Eres el amor de mi vida. Ella le dice lo mismo a todas. ¿El hermano? ¿Dónde está? ¿En el bate? Hijo, ¿tú estás todo en el bate? Ah, oh, mira. Si es que no se ponen ni celosas. Es que Manolo tiene amor para todas. Venga, Manolo dice, vamos a bailar en grupo. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Baila en grupo, recibo y vaquero sincronizado. Vamos a bailar un... No te enfades, hombre, mira al hermano. Es que es un amargado, claro. El otro salió a la hermana. Mira, que le va a dar un infarto. ¿Qué estás haciendo? Esperándote ahí en el baño. Ten bailoteo. Hermano, un bailoteo.
¿La llevo mal con esta? ¡Hermano! Tú y yo bailamos para esto. Mira, mira, mira que ha dado. Mira que este lacho. ¡Ole! ¡Ole los hermanos Gorrión! Son dos bellezones, las llevan locas todas. ¡Ya! Yeah. Pasito, pasito. Perdón, así que... Normal que nos cepillen de los huesos todas. Bueno, pues con esta cena yo voy a dejaros aquí. Ya nos vemos en el siguiente capítulo. Ahora me gusta, comparte, suscríbete si no estás suscrito. Y veremos cómo sigue la familia de los gorriones.